Mónica Farro. Hace un rato nada más que está detenido Leo Farinia y acá, cerquita. Y yo justo vine a tomar un café acá abajo del árbol. No te creo. No, hay versiones que dicen que vos ibas en el otro auto de él, en el TT, el sí. famoso uno gris en sí. el que se lo vio mucho tiempo. Sí. Y que en el operativo que lo detuvieron tres patrulleros estabas vos adelante. Adelante estabas. No, lo que pasa es que no lo detuvieron en la TT. Lo detuvieron en otra. Él iba en la camioneta amarilla, blanca, que ya... En la BM blanca. Pero no, cuando él lo detuvieron, yo estaba con un amigo de él tomando un café. Él lo llama al amigo para contarle lo que le pasó y nosotros fuimos a buscarlo, Leo. Fuimos a ver qué había pasado. Y ya estaba la policía y ya no lo dejó acercarse y no pudo el amigo hablar con Leo. Y... Vos llegaste después que ya estaba detenido, claro, que ya estaba, no acá detenido en la comisaría, sino donde lo detuvieron en la calle. ¿El auto ese que tiene pedido de captura, el blanco en el que estaba sí. Leo, es del amigo que estaba con vos? No sé, la verdad que no sé. ¿No te dijeron? Yo no pregunto cosas que no me interesan. Y yo no hablo con Leo tampoco. Tenemos una relación hoy por otras personas que nos cruzamos, está todo bien en la que haces como andás, pero no, él tiene su novia porque estaba con su novia en el auto, no era yo la que estaba, era su novia, una morocha. Así que no... Pero son cosas que a mí no me interesan mucho tampoco, o sea, que yo no tengo nada que ver. No, mismo cuando yo salía con Leo, esos 10 días que estuvimos, que hablamos de la vida y no de todos sus problemas, o sea, o de las cosas judiciales o legales, y menos ahora. O sea, estoy acá porque le estoy bancando a un amigo y nada más. Al amigo de Leo, no a Leo. Que fue a presentar los papeles de la camioneta. Exactamente, sí.